Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Hablar de sexualidad siempre es un tema de actualidad, un tema que tiene gran importancia a nivel mundial y mucho más en América Latina y el Ecuador en particular, porque es uno de los países, después de Venezuela, en tener el más alto índice de embarazo adolescente. Pero claro, este proceso. Eh, de educación sexual ha tenido varias etapas desde 1998. Y justamente sobre este tema vamos a hablar con Romel Farinango. Él dentro de pocos meses va a ser psicólogo educativo y orientador vocacional. Es estudiante de la FECI. Y él justamente ha analizado, ha estudiado eh, este proceso que se ha dado de la educación sexual. Rommel, buenos días. Qué gusto tener acá. Muy buenos días, doctor. En primer lugar, agradeciendo a la apertura por permitirme conversar estos minutos sobre un tema bastante importante de lo que sí. es las políticas en educación sexual implementadas aquí en el Ecuador. Cuál ha sido su proceso, qué ejes se han manejado y cómo se ha venido desarrollando aquí en el país. Y viendo qué de todos los programas que se han implementado, cuál ha sido el más efectivo dentro de nuestro sí. país. Porque eso es importante, hacer una autocrítica y ver en realidad. Y ojalá mejorar, mejorar. Claro. Porque es que mire, Rommel, en 1998, decía la introducción, se le trataba de vincular a la educación sexual con el amor. Sí. ¿Cuál era la razón? Bueno, justamente en 1998 estábamos pasando en primera una etapa de crisis. ¿sí? Estábamos pasando eh, del derrocamiento de Abdalá Bukaram, estábamos uh -huh. pasando al 98, que ya empezaron a. Eh, con el nuevo Congreso Nacional, empezaron a buscar lo que es una nueva constitución para el Ecuador. Yeah. ¿sí? Y justo antes de, de aprobarse esa constitución en Congreso Nacional, tres meses antes, el, el, el gobierno de, de turno empezaron a evidenciar lo que es eh, un interés en cuanto a educación sexual. Y se propuso la ley 73, que es la, educación, es la ley para la educación en sexualidad y el amor. Mm -hmm. ¿sí? Y justamente trataba de darle un, un fin en sí. Este tipo de ley buscaba eh, fomentar lo que es un tipo de familia, ¿sí? enfocada a lo que es el amor, la maternidad como eje central. Y prácticamente en el artículo 2 de la ley 73 se menciona de que el Estado garantizará una educación en sexualidad de acuerdo a los valores éticos y morales de la aquella época. Uh -huh. Entonces si nosotros analizamos un poquito, se menciona que es una educación en sexualidad moralista vinculando uh -huh. justamente lo que es los principios en cuanto a la moral de cada, de cada persona en ese entonces. Entonces, a ese enfoque quería darle lo que es. Además, tampoco es inocente el hecho de que el Congreso puso sexualidad y amor uh -huh. en una misma ley. Entonces, trat también trataba de, de, de fomentar lo que era permitido, lo que era prohibido para, los, para las personas en ese entonces realizar. Eh, ¿Qué también podríamos denotar de aquí? Podríamos denotar que antes de 1998 en el Ecuador no había una ley que formalice lo que es la educación en sexualidad. Antes de eso, se, sí se topaba en el currículum, en contenidos de aprendizaje, lo que es educación sexual, pero como algo tradicional, algo que no era tan, tan abarcativo. ¿Por qué? Porque solo se mostraba desde la higiene, desde la biología biologicista. biologicista uh -huh. de lo que es las creencias eh, religiosas, que para esto, para implementar en una política pública, es muy deficiente. porque la sexualidad tiene muchas dimensiones, como usted conoce, doc, y solamente enfocarnos en lo que es la parte biologicista es bastante reducida, reduccionista, a lo que es la sexualidad. después, ya en 1998, ya empezamos a tener lo que es eh, la implementación de una ley que regularice esto pero como usted bien le había mencionado, eh, solamente estaba enfocado a lo que es los morales y valores de la época actual. ¿Y, y nació PRONESA? De La PRONESA, bueno, primero nació Planesa sí. en el 2000, yeah. Yeah, pero fue de acuerdo a la ley 73, nace Planesa, yeah. que justamente se dio en la época de la dolarización, en el 2000, mm. a través del acuerdo 910. Se dio la implementación que Planeza significa Plan Nacional para la Educación en Sexualidad y el Amor. Que por la crisis económica que vivíamos justamente en nuestro país, no se dio tantos recursos para la implementación de Planeza. Entonces mm -hmm. se quedó eh, como un plan, pero no se dio continuidad a esto. Mm -hmm. Después de Planeza, entra así a Pronesa, que entra justamente en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En el 2003, eh, si más bien no me acuerdo, recuerdo, es a través del Acuerdo Ministerial 3120 que se implementa lo que es PRONESA, que es el Programa Nacional para la Educación en Sexualidad y en el Amor. Yeah. Entonces, ahí es cuando ya empieza a evidenciarse lo que ya es la institucionalización de la educación sexual, pero para el contenido curricular de las eh, unidades educativas. Entonces, PRONESA manejaba tres ejes. ¿Sí? El plan de Pronesa para todo el país. Manejaba el primer eje de, de quitar la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, equidad de género, equidad de género, enfoque de género. También el otro es de que se le da educación en sexualidad a las personas para que ellas puedan tomar decisiones libres y voluntarias, pero enfocada a tanto a derechos como a valores. Ya y la tercera era la corresponsabilidad de las familias para la educación en sexualidad de los estudiantes, sí, uh -huh. entonces esos tres ejes ya se manejaba prones que para decir um, analizar este este tipo de, de plan implementado aquí fue bastante fructífero porque ya se empezaba a hablar de derechos, ya no solamente de valores, a pesar de que sí tenía una parte de valores, parte de principios, pero ya se manejaba derechos como parte de lo que el estudiante debe y y necesita implementar justamente en su diario vivir. Y también el hecho de que ya se empieza a enfocar a lo que es la desigualdad, quitar las desigualdades de tanto de hombre como de mujer. Entonces, por ejemplo, si hacemos un estudio actualmente, justamente en nuestro vecino país, en Colombia, se implementó eh, una educación en sexualidad basada en género que dieron bastantes buenos resultados. Por ejemplo, ahí se dio la reducción del embarazo adolescente al 0%. No hay embarazo adolescente justo en esa institución que se da educación en sexualidad basada en género. Entonces, ya regresando, eh, regresando justamente a lo que es PRONESA, PRONESA tenía ese enfoque. Entonces, sí, sí se ve sí en las estadísticas que el embarazo adolescente no crece, pero tampoco disminuye, se mantiene en el Ecuador. Entonces, esa, a eso se trata, Prones, a esos tres ejes. Porque eh, los colombianos están mucho más adelantados que nosotros, hay que reconocer porque ellos cogieron eh, diferentes profesiones, profesionales, psicólogos, médicos, los capacitaron en Francia, los capacitaron en Europa y trajeron su plan a Colombia. Y después, la primera maestría en sexualidad, justamente los seguimos de algunas personas de aquí de Ibarra el doctor Junior yo, y eh, entre otras personas era con profesores de Colombia mm. con a, eh, profesores de la Universidad Di Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá entonces ellos ya tenían ya otra visión otra visión entonces después ya vinieron otras maestrías la otra maestría que después la, la Universidad Técnica del Norte organizó donde yo fui coordinador, inclusive. Entonces, mire, si había ya esta visión, después apareció el plan andino de, ¿no es cierto? de planificación familiar y prevención de embarazo de adolescentes. Sí, el plan andino, bueno, PRONESA se implementó en el año 2003. Uh -huh. Para el plan andino que se implementó en el 2008, uh -huh. tuvo que pasar full, muchas circunstancias. Ya, por ejemplo, antes del plan andino, se implementó en el 2006 lo que es el Acuerdo Ministerial 403, en donde se obligaba prácticamente a dar en una materia la, los contenidos de sexualidad. Es por eso que nosotros en el colegio, bueno, en mi época, todavía recibíamos sexualidad como materia. Yeah. Ahora ya se eliminó eso, pero entonces en, en, en esa época, en el 403, se mencionaba de que debería institucionalizarse la educación sexual dentro de las... Eh, Unidades educativas, ¿sí? Entonces, y con esa materia trataba de que se enfoque todos los ejes de PRONES. Ya en el 2008, justamente para, para que se diera lo que es el plan andino, eh, se reunieron todos los ministros de la zona de Sudamérica, los ministros de salud, porque el fenómeno del embarazo adolescente desde el 2016 se muestra las, las estadísticas que empezaron a incrementar el doble. Entonces los ministros por el fenómeno de embarazo adolescente que ocurría aquí en Sudamérica se reunieron justamente en el denominado plan andino en Bolivia para analizar este fenómeno y se dio los resultados que en Ecuador dos de cada tres eh, eh, adolescentes que no tenían estudios estaban embarazadas entonces era un alto índice de embarazo que estaba creciendo aquí en Ecuador. Entonces, por eso es que se reunieron los ministros y aquí en Ecuador empezó a formarse lo que es el Plan Andino de Prevención de Embarazo Adolescente en Ecuador. Y por ese plan eh, empezamos a trabajar intersectorialmente. Se estaba a cargo del Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud dijo: no, a ver, aquí tenemos que trabajar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo, el MIES, el Consejo Nacional de Mujeres, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y otras organizaciones afines. Que todos. Crearon para implementar lo que es el plan andino dentro del Ecuador. Pero lo, aquí la falla es que, por, porque no hubo, un, no hubo un, una ayuda de parte de la política en eh, ese entonces y tampoco económica, no se implementó eso en el país. Se quedó uh -huh. solamente en la parte técnica. Pero lo, lo bueno de esto es que ya se empezaba a trabajar a la sexualidad de una forma intersectorial no solamente el Ministerio claro. de Educación uh -huh. ni el Ministerio de Salud. Y es correcto, trabajar intersectorialmente es lo correcto, porque se ayuda mutuamente el Ministerio de Educación, Salud, Mies. ¿cierto? Sí, y una cosa también justamente en este año, que, que en el 2008, ¿no? que fue muy importante, fue el hecho de que nosotros como ecuatorianos eh, aceptamos la nueva constitución. Sí. Y en la nueva constitución, en la cual ahí se menciona eh, artículos que garantiza el derecho a las personas para una educación sexual integral. Por ejemplo, en el artículo 66, literales 9 y 10, se menciona de que eh, la persona tiene el derecho a tomar lib decisiones libres y voluntarias e informadas en cuanto a temas de educación sexual. Y, pero se enfocaba más a, en cuándo y cuántos hijos quisiera tener la persona. Independientemente de su estado. Independientemente, la persona tiene el derecho. Sí. Mm. Ahora estamos ya por fin en la Constitución empezaron a hablar ya de derechos de las personas en vez de valores. Ahí es cuando aparece Nipla. Sí. En Nipla, justamente en el gobierno de Correa, en el segundo periodo del gobierno de Correa, en el 2010 aparece Nipla, que es la Estrategia Nacional para la planificación. Estrategia Nacional Intersectorial para la planificación familiar y prevención, y prevención de embarazos de en Ecuador. Así es. Que NIPLA, eh, como bien dice el nombre, no, empezaba a trabajar intersectorialmente. Al principio estaba coordinado por el Ministerio de Salud, pero ya después se les dio ejes y competencias a los demás ministerios, que empezaban a trabajar justamente en, en temas de educación sexual. Y tiene tres ejes importantes en NIPLA, que justamente usted ha sido parte de NIPLA, que se menciona de que el primero era la provisión de métodos anticonceptivos. Sí. Eh, eso se. Pff, se dio a través también del acuerdo ministerial de, del Ministerio de Salud, si más bien no me acuerdo, es 2190, en el cual a las, se regulaba lo que es la atención en cuanto mm. a la provisión de métodos anticonceptivos en las personas, para realizarle de una manera más fácil que las personas puedan acceder a esos métodos. La otra, el otro eje de NIPLA se basaba en lo que es también la erradicación de los patrones socioculturales en cuanto a la desigualdad de hombres y mujeres. Y el tercer eje se mostraba de la educación sexual integral en las instituciones educativas. Entonces se daba asesoría de parte de los, de los profesores. También se transversalizaba la educación sexual mediante contenidos curriculares en, el, en, los, en las materias, en el currículum para una educación sexual. No, y en IPLA tuvo un gran apoyo del gobierno, porque se empezó a capacitar a los profesionales en salud. A los profesionales de, de los ministerios y a los estudiantes. En más de 13 provincias se crearon centros de atención exclusivamente para adolescentes. Exacto. Había una línea, la 1-800-445566, donde estaba un equipo de profesionales y los adolescentes tenían sus inquietudes en sexualidad en general. Llamaban esta línea 1-800-445566. Y recibían asesoría. Los DECES estaban ya en capacidad con los psicólogos, por ejemplo, de aquí, de la Universidad Técnica del Norte, recibían materia de educación sexual, salud mental, educación sexual, y estaban en capacidad de, de brindar esa asesoría. Entonces, claro. eh, yo pienso que NIPLA cumplió un papel importantísimo. Sí, y justamente eso menciona eh, el Ministerio de Salud, en el 2014 menciona un dato muy importante ahí, que dice que... El Ecuador, desde el, desde el 2010 hasta el 2014, tuvo un récord internacional y un reconocimiento internacional en cuanto a la reducción de embarazos en adolescentes, que solamente era comparado a esto en, con Estados Unidos y con el país de Honduras. Entonces, el plan ENIPLA, institucionalizándose del, ante todo Ecuador, con todos los ejes que se ha manejado, redujo el, el embarazo adolescente y están mm. las estadísticas de acuerdo al instituto nacional de ecuatoriano de censos sí. entonces redujo el, desde el 2010 al 2014 redujo de si no me acuerdo unos dos o tres puntos de, de embarazo adolescente redujo de del 10 a 14 años redujo al 10,2 por ciento de embarazos y de 15 a 19 al 12,9 por ciento está es. justamente en, en el Puede buscar, buscar esas estadísticas. Lo que pasa es que, y sobre todo, es que la atención tenía que ser integral, ¿no es cierto? Claro. Había más de 100, 100 centros de atención integral para adolescentes. Claro. Es que tenía que cumplirse lo que el pueblo masivamente aprobó esa constitución, una constitución de derechos, que tenía que brindarse educación, donde aparecieron derechos sexuales y derechos reproductivos, Exacto. que eran siete derechos sexuales, siete derechos reproductivos. Donde todas las personas tenían derecho a recibir información, educación sexual, provisión de anticonceptivos, y que se desmitifique la cuestión del autoautismo, o más llamado masturbación, uh -huh. que sea un derecho de las personas al autotismo claro. y a una sexualidad. Por supuesto, cuando se habla de sexualidad, hay que hablar también de, no solo de derechos, sino también de responsabilidades. Exacto. ¿Cierto? Entonces, yo pienso que esas funciones se, se cumplieron, pero claro, después ya hubo, es que juega la política aquí, y la política gira alrededor de intereses que, pena, no interesa a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y apareció un nuevo plan. Lo que pasa es que hizo sí una evaluación hacia la, a la ligera, y evaluarle a NIPLA durante tres años fue muy corto porque a NIPLA se había que evaluarlo a unos 5, 6, 7 años. Y los resultados no les pareció a las personas, a las autoridades de ese momento, dijeron a NIPLA, con la inversión que tenía NIPLA, habla serio, sexualidad sin misterios, tenía el, el recorrido participativo, una metodología que costó mucho dinero, donde los estudiantes hacían el recorrido participativo eran capacitados de estudiantes para dirigir ese recorrido participativo. Y le invitaban a todos los, a, a, a todos los talleres, eh, a todas las presentaciones del recorrido participativo para que los estudiantes miren, observen y reflexionen. ¿no? Después se hacía un cineforo, se, se hacía un encuentro y ellos <coughs> satisfacían todas sus curiosidades con las personas que ya estaban capacitadas. Entonces no se podía hacer un... Una, una evaluación tan corta y decir, bueno, se acabó en IPLA. Y eso es lo que se hizo. Y se cambió al plan familia. Sí, y aquí es un dato bastante curioso por el hecho de que cómo es que las estadísticas se muestran de que en plan en IPLA justamente estaban bajándose los el embarazo adolescente. Y que se cambie de una noche a la mañana a plan de fortalecimiento a la familia o plan familia, da como que no da... Eh, respuesta justamente a las demandas sociales que estaba pasando en el Ecuador porque el plan estaba funcionando, Enipla estaba funcionando y se demostraba con resultados pero bueno, eh, Correa en los enlaces ciudadanos que hacía eh, justamente en el 403 y más, más me acuerdo decía que ¿cómo es posible que se estén dando anticonceptivos como chicles en las instituciones educativas? Entonces fue como que poco a poco Correa fue eh, desvalorando el trabajo de Nipla y empezando a, a, a cambiar eso, ¿no? A Plan Familia. Y en Plan Familia se estaba a cargo de la, de la asesora de él mismo, en ese entonces, que era Mónica Hernández, que era asesora en adolescencia de, de Correa, y se cambió a Plan Familia. Que, no. Lo que pasa es que hubo tantas cosas. Ya es, es y hay otro programa y. Tal vez se, se mezclaría con la política que el, el objetivo de nuestro programa no es ese, pero lo que pasa es que se pusieron dispensadores de condones, no se puso nunca en colegios, nunca. Se puede poner un dispensador en las universidades, porque las personas están muy bien formadas, en otro criterio de ir y coger un condón. Había dispensadores, más de 2.100 dispensadores en sí. las unidades operativas. Estaban en los hospitales, estaban en los centros de salud, allá podían ir los adolescentes, pero que se puso en los colegios nunca. Y también hubo un, un error de algún técnico en hacer unos trípticos o un, algunos, algunos papelitos para difundir a la población, donde decía: Con condón disfrutas de un montón. Claro, eso y ya se, se les fue de las manos eso, ¿cierto? Entonces. Pero eran pequeñas cosas con relación a la magnitud del trabajo que hacía Nipla. Eh, había un equipo ¿no? de profesionales preparados con una gran infraestructura y en ese entonces con gran apoy apoyo económico para llevar adelante el, el proyecto Nipla. Y se trabajaba con, por todos los sectores, sí. trabajaba en los sectores rurales y todo. Entonces, bueno, Rommel, usted que va a ser un profesional dentro de poco tiempo. Y ustedes van a ser los responsables de dar educación sexual. Con este trayecto, Planesa, ProNesa, Plan Andino, Enipla, Plan Familia, ¿qué hacer? Estamos en, en el 2018. ¿Qué vamos a hacer? Porque cada uno siempre tiene, no todo es malo. Yo soy del criterio de que hay que rescatar lo bueno. Rescatar lo bueno de Planesa, rescatar lo bueno de ProNesa, rescatar el Plan Andino. Rescatar algo de, de, de Plan Familia, un mínimo. Sí, tiene razón. La, la educación sexual tiene que darse en base a valores, por supuesto. ¿Que hay que da, brindar educación sexual a los padres de familia? Sí. ¿Que a los adolescentes? Sí. ¿Que a los profesores? Sí. ¿Qué hacer en este momento, Romer? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, mi propuesta es coger prácticamente a la ciencia y sentarla en nuestras planificaciones. Buscar justamente estudios que se han demostrado de que en dónde ha sido efectivo. Eh, justamente trabajar cierta área, porque también recordemos que no todos los programas eh, fueron buenos ni tampoco fueron en 100% malos. ¿sí? Rescatar, como usted bien dice, ¿no? lo bueno de cada uno, ¿ya? y fomentar, y eso institucionalizar dentro de la institución educativa. Yo estoy de mi, de mi criterio propio, es el hecho de que se dé una educación sexual basada en derechos, basada también en el enfoque de género, porque se está viendo de que, le pongo un ejemplo pequeño, eh, ¿Qué tal si una chica quiere utilizar métodos anticonceptivos? Pero en nuestra sociedad, que una persona, bueno, una chica, una mujer, empiece a tener relaciones sexuales prolongadas con muchas personas, pero utilizando métodos anticonceptivos, se le toma como de una forma negativa a una mujer que tiene una actividad sexual bastante frecuente. Entonces, ¿cómo una mujer podría protegerse o buscar métodos anticonceptivos y si es que a pesar de que se cuide, le catalogan como, no sé, como una forma negativa a la mujer, para no decirle de una forma más peyorativa? Entonces, el enfoque de género, más lo que es los derechos, más que la asesoría en lo que es las, los métodos de planificación familiar. Y también basado en, en de una forma sistemática y estructural, la educación sexual, porque no se puede educar con los mismos contenidos a un chico de 10 años que a una sí. chica de 18, 17 años. Por mm -hmm. ejemplo, y se mostraba un estudio bastante interesante en esto de los métodos anticonceptivos que se debe dar al menos 5 años antes para que los adolescentes puedan tomar una buena decisión. Es decir, si es que ya se está visualizando que en Ecuador el inicio de la vida sexual es a los 14, 15 años, ahora están bajando, cada vez están bajando más. Los, los más pronto es en, los, en los varones que en mujeres. Sí, a los 5 años antes y se empieza ya a dar lo que es métodos anticonceptivos, 5 años antes. Y eso muestran los estudios y dicen que eso es la vía más efectiva para buscar lo que es una educación sexual integral. Si es que queremos nosotros, nuestro objetivo es la prevención de embarazos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, esto dentro de nuestra cultura, tratar de dar, digamos, desde los niños, ya eh, adolescentes, un tipo de educación eh, también en métodos anticonceptivos, como que la gente, hay una contradicción. Gente sí si si apoya esto, gente con creencias que... Todos debemos respetar el tipo de creencias que tenga cada uno, pero como que dicen no. La educación les damos desde la familia. Y no digo que la educación esté mal, que se dé una educación sexual en la familia, sino que claro, hay que corresponsabilizar al papá, a la mamá, si es posible, a los abuelitos, a los tíos. Pero es que todos damos educación sexual a pesar de que no directamente hablemos con así, esa persona. Así. Por ejemplo, reforzamos lo que es educación sexual cuando decimos que tú eres como hombre, tienes que comportarte de esta manera, o eres mujer, no tienes que realizar esto. Es también educación sexual. Sí. Educación sexual, pero reforzando lo que son roles de género. Entonces, sino, mi propuesta es esa: ¿no? buscar todo el contenido científico que hay en cuanto a la educación sexual, qué cosas en ciertos países han funcionado y eso trasladar a nuestra realidad. En Ecuador, ahorita lamentablemente, no hay un programa en sí. el Ministerio Así de Educación es. que regularice lo que es la educación en sexualidad. En, dentro del Ministerio de, de Salud, pues sí hay, hay el programa eh, Educación y Sexualidad basada en derechos sexuales y reproductivos, uh -huh. si bien más o menos me acuerdo. Entonces, debemos <coughs> nosotros empezar también a exigir al gobierno de que necesitamos una, un plan que regularice estos contenidos. Sí. Eh, bueno. Concluir nuestro tiempo, Romel. yo quiero Estaba agradecerle muy corto, <laughs> sí, muy corto parece. Pero en realidad lo importante es que nuestros estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, como Romel Farinango, eh, es estudioso y preocupado del proceso de educación sexual. La educación sexual sigue siendo importante en, desde la parvularia, estudiantes de secundaria, universitarios. Yo creo que todos debemos aceptar y apoyar la educación sexual. Y los padres que no están en capacidad, que se preparen, que reciban ayuda de parte de Exacto. los profesionales de las diferentes instituciones como los colegios. Muchas gracias. te este programa se reprisa luego del noticiero. Cuarto para las 10 de la noche. Les esperamos el día de mañana con un tema médico que tenemos listo ya. Gracias, Romero. <music>